presentando nuestro amplificador para la materia de módulo 1, submódulo 1. ¿Qué es esto? Bueno, este es un amplificador que sirve como un controlador de tonos. ¿Qué es esto? Es decir, que por medio de los potenciómetros que se usan como resistencias variables, en este caso varía para subir o bajar el volumen dependiendo como cada quien lo quiera. Principalmente en este circuito lo más importante aquí es el TDA, que es el de acá. Ahí se los muestro, que es el 2050. ¿Cómo lo hicimos para elaborar este circuito? Bueno, pues compramos todos los materiales con el profe Fernández que da clases en la tarde, aquí mismo en el CECIT. Este fue el circuito que nos dieron. Y ya que tuvimos todos los materiales, lo montamos a la tablilla y empezamos a soldar. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué sirven estas cositas verdes, los capacitores, las resistencias, la compuerta y todos los materiales que vieron? En este caso, esta es una compuerta que es la LM324. Aquí está su diagrama. ¿Para qué sirve esta compuerta en este circuito? Bueno, la compuerta esta sirve para como un tipo fuente de poder. O sea, fue diseñada específicamente para este circuito, que es este. Funciona como una fuente de poder sencilla. O sea, hace que dé amplio rango de voltajes y así tenga un mejor funcionamiento en el sonido de la bocina, que es esa. Bueno, ¿para qué sirven los filtros? Los filtros funcionan de una manera, ¿cómo podría decirles? Pues bien, o sea, estos son los que hacen que el sonido se oiga bien, es decir, que no se oiga distorsionado, la famosa estática y cosas así. Bueno, los capacitores, que son los negros, son usados para conservar el voltaje que se le aplica, es decir, que no todo el voltaje pasa al TDA, ya que estos funcionan de una manera en que guardan varias partes del voltaje y cuando se apaga la dejan ir toda. ¿Para qué sirven las resistencias? Pues como ya sabemos, una resistencia opone el paso de la corriente y aquí igual. Estas resistencias, los capacitores y los filtros y todo eso hace que no llegue toda la corriente y el voltaje de golpe al TDA y así este funcionamiento hace que no se queme. Sí explicaremos qué es el TDA y para qué sirve. Bueno, el TDA 2050 es un circuito integrado con empaque pentawatt, diseñado como un amplificador de audio clase AB. Bueno, gracias a su gran potencial, el TDA 2050 es capaz de proveer hasta 35 watts y funciona muy bien, la verdad. ¿Para qué le pusimos esta cosa de acero? Bueno, pues este es un disipador. Lo que hace este es que cuando se caliente, no, que, ¿cómo se dice? Me equivoqué, este es para que mantenga su temperatura estable y así no vaya a ocurrir que se vaya a quemar y así ya no funcione el amplificador. Estas cositas verdes son terminales, ahí es donde se conectan los cables, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, este caso son los cables de la corriente, estos son del auxiliar, que aquí está, vean qué bonito. Y estos son los de la bocina. Bueno, aquí está nuestro amplificador y a continuación escucharán una canción en nuestro Amazon. Bueno, pues como ya oyeron, ese fue nuestro amplificador de Holguín Montes, Carlos Salmón, Julio Luna. Gracias por visitar el video. Es todo por nuestra parte. Adiós.